Funky. Chicas y chicos. Así es. Chicas y chicos, exactamente. Cierto. Chicas y chicos que están desde ayer, que se quedaron aquí afuera a dormir, que llegaron, desayunaron, comieron y cenaron aquí también. Tremenda sorpresa, porque por fin te tenemos aquí en México de regreso. Que se vaya fuerte para Ricky Martin, niños. Así es que veamos con qué. A ver. ¡México! ¡Estás listo! ¡Ahí está tu sorpresa, Ricky! ¡Esa es tu sorpresa que te regala la gente de México! Sonrisa, alegría, no me amor, al pasión, feliz. Sexo, la tristeza, alma, no es para música. Mí. ¿Y qué me importa lo que hago? Muchas gracias. No, si me regalan el futuro. ¡Enorme la gente de México, Ricky! Este es un regalo de la gente, de tus fans, y que gracias a ellos estás aquí, que te quieren, te aman, te adoran. Y bueno, ¿qué más que un disco de oro? Quisiera decirte, Ricky, gracias por estar cerca de México, gracias por tu presencia, por tu disco, por tu trabajo, por tu calidez de siempre. Y a nombre de Sony Music México y de todo este, tu público, quisiéramos hacerte entrega de este disco de oro por las altas ventas de música a mi sexo. Gracias. ¡Bravo!
Una foto, por favor. ¡De nada más! ¡Bien! ¡Que los oiga Ricky Martin, México! Estamos precisamente con Ricky Martin, que le queremos hacer unas preguntas. Ricky, una tarde llena de sorpresas, llena de amor y cariño de la gente de México. ¿Cómo te sientes, amigo? Pues yo lo único que puedo decir es que estoy sumamente agradecido. Lo digo ahora, lo digo en cualquier parte del mundo. México siempre significa cariño, significa calma para mí, preparación, dedicación. Y este público pues como que lo reafirma. Muy encantado. Ricky, cuéntanos para todos tus fans de hoy, 89.7, ¿qué sigue para ti con este disco? ¿Tour, gira? ¿En dónde te vamos a poder ver? ¿Qué onda? Bueno, ahora empezamos a hacer gira por todos los Estados Unidos, luego venimos a México para el mes de mayo. Estamos en Monterrey, Guadalajara, estamos por supuesto en el Distrito Federal y otras ciudades que ahora se están negociando. Ah, ¿qué pasó? Y si Dios quiere... Hola, ¿me oyes? Ya. ¿Me oyes? Y si Dios quiere, el verano estaremos en toda Europa, el Oriente Medio y Sudamérica para finales de año. Estoy bien contento. Buenísimo, lleno de trabajo. Sí, excelente. Pues aquí están tus fans, Ricky. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Buena gente cariñosa. Mucha gente hermosa aquí. Gracias. Bueno y cariñoso tú también con todos tus fans. Te queremos muchísimo. Gracias. Y regresamos a la cabina de hoy, 89.7. Gracias, Ricky. Seguimos. Hoy, 89.7.